En el siguiente resumen de la semana ICA veremos por primera vez la inspección desde origen de más de 700.000 tallos de flores que se exportaron en dos contenedores vía marítima con destino a España. Igualmente registramos la participación de nuestro subgerente de protección animal, Edilberto Brito Sierra, y un grupo de profesionales del área en el Simposio Internacional de Bienestar Animal que se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Medellín. En Tocancipá, Cundinamarca, el ICA comenzó a implementar el nuevo sistema de control sanitario que facilita el comercio, acelera los controles y reduce los tiempos de los trámites para exportar. La inspección en el punto de origen. Nos encontramos haciendo una inspección fitosanitaria a flores en la compañía Benchmark. La idea es que nosotros, luego de hacer un muestreo aleatorio, extraemos unas cajas del total que sería un contenedor y hacemos un proceso de sacudido, un proceso de inspección visual para garantizar que las flores que salgan pues no tengan plagas cuarentenarias. En este caso básicamente son trips, ácaros, áfidos, que sería lo que está asociado a estas flores que se están inspeccionando el día de hoy. El programa de inspección en origen que puso en marcha el ICA en abril de este año ahorrará hasta 40 millones en promedio a cada empresa al reducir costos de transporte y de revisiones en los puertos del país. Esto tiene dos beneficios fundamentales: una efectiva logística, un efectivo control sanitario y fitosanitario para este caso, una eficiente en temas de tiempos, de movimientos, mantener no solamente la calidad de la flor, sino mantener que las exportaciones, el número de tallos se mantenga sin que tengan que perder flor, calidad fitosanitaria, de acuerdo como lo exigen los países importadores. Se espera que en los próximos meses, con este nuevo modelo de inspección, se sumen más empresas y se aumente la carga de exportación a otros países del mundo.